Hola a todos, muy buenas, espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos, bienvenido mi querido amigo a Un Milagro Cada Día, al live de Un Milagro Cada Día. Hoy estoy aquí, como pues todos los viernes, teniendo este live, este momento para poder conectarnos juntos, para poder compartir un poco, para poder también reflexionar sobre el tema de esta semana, que es también un tema muy interesante, y así pues poder avanzar juntos y bueno, tener sobre todo este tiempo de conexión. Es lo que más me gusta, poder veros a vosotros también interactuar, ver vuestros comentarios, ver un poco lo que escribís en el chat. Por cierto, gracias a todos los que estáis ya en el chat compartiendo y escribiendo. Sentiros todos con libertad. Tú, mi querido amigo, siéntete con libertad si quieres también participar en el chat. Lo tienes ahí a tu disposición. Y mi querido amigo, es tan genial poder estar aquí todos juntos, tan precioso. De verdad, es uno de mis momentos favoritos. Me encanta tener estos live con cada uno de vosotros. Y a ti, mi querido amigo, que estás viéndolo en directo, sé bienvenido a este programa. Y a ti que lo estás viendo en diferido, sé bienvenido también. Realmente es precioso poder estar aquí todos juntos y estamos conectados. Así que, mi querido amigo, como siempre digo, vamos a empezar a calentar los motores espirituales, vamos a empezar a orar y después vamos a tener una alabanza que he encontrado hace un rato. Ya sabéis, yo siempre en el último momento empiezo a buscarlo y ahí la encuentro. Y vamos adelante, vamos para allá. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo que estamos teniendo ahora juntos, Señor, en tu presencia. Gracias por la oportunidad tan preciosa de poder compartir este tiempo juntos. Señor, de poder estar en este live, de poder pues tener estos momentos para reflexionar también en las preguntas y en las respuestas y poder ver, intentar profundizar en estos temas que hemos estado viendo esta semana. Y te doy gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque nos guías, porque nos amas, porque nos hablas, nos diriges. Te doy gracias por todo lo que haces. Te pido por cada persona que está viendo este live, que cada uno de ellos sea tocado, transformado, bendecido, que pueda tener una vida rebosante, llena de ti, hasta lo máximo posible, Señor, que nuestra copa esté siempre rebosando de ti, de tu presencia, y te doy gracias por todo. Guíanos en todo, dirígenos, aumenta nuestra fe, dirígenos en todo, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, tengo una canción preparada para ti que además está, vamos, es perfecta para este tema. Así que mírala, te animo a que puedas abrir tu corazón delante de la presencia del Señor y que puedas ahí estar a tope, teniendo un tiempo realmente de tener una comunión con el Señor, de alabarle de todo corazón y de pedirle que llene tu vida de su presencia. Mi querido amigo, te veo ahora después de esta alabanza. Disfrútala.
reunamos una vez más y declaremos todos juntos: rebósame de ti, aleluya. A rebosar, eso es lo que tenemos que hacer, rebosar de la presencia del Señor. Y es tan preciosa esta alabanza. Doy gracias al Señor por esta gente que puede, pues los diferentes compositores, las diferentes personas que están involucradas en el ministerio de alabanza. Es tan precioso poder tener alabanzas así. Mi querido amigo, esta semana hemos hablado acerca de rebosar. Y de hecho hemos estado hablando un poco acerca de la vida de Esteban, porque Esteban es alguien que rebosaba de la presencia de Dios. De hecho, como hemos estado viendo en estos primeros días, de los primeros mensajes de un milagro cada día, Esteban era alguien que estaba lleno de Dios, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, y tal era así, que había cosas que ocurrían en su vida que eran increíbles, a nivel de señales, a nivel de sabiduría que tenía para poder responder a cada uno, también a nivel de... Pues incluso los que le acusaban podían ver que en su rostro había algo especial. De hecho, la Biblia dice que cuando le miraron parecía como un ángel. Entonces, él para mí es un ejemplo de alguien que tenía una vida realmente llena, llena de Dios. De hecho, en las Escrituras se utiliza la palabra lleno, pues creo que en relación a él, 3 o 4 veces. Era alguien lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de, pues, ¿qué más era? Lleno de gracia. Realmente impresionante, lleno de sabiduría, lleno de... Realmente impresionante. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros también estar llenos, de hecho llenos a rebosar? Pues de eso es de lo que hemos estado hablando esta semana. Y hoy creo que voy a tener un poco el tiempo más limitado, así que voy a intentar ser muy rápido para ver todas vuestras preguntas y así poder intentar, bueno, no todas vuestras preguntas porque son cientos, pero intentar ver las preguntas que me habéis hecho, las más significativas que ya tengo recopiladas aquí. Entonces, pues vamos a ver qué podemos aprender de todo esto y cómo podemos profundizar un poco más en este tema. Así que let's get started, como dicen los ingleses. Vamos a empezar. Vamos para allá. Como siempre, voy a hacer mi conexión con aquí. Perfecto. Entonces, esto, déjame que lo coloque un poquito aquí. Tiki, 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 tiki. Así, todo casero. Venga. ¿Qué significa estar lleno de Dios a rebosar? De hecho, déjame que lo corrija ya que estoy aquí. Uy, lleno. Lo siento, ¿eh? Esto es el directo. Ahora. ¿Qué significa estar lleno de Dios a rebosar? Pues mi querido amigo, como estábamos viendo un poco en la vida de Esteban, cuando estás cerca de la presencia de Dios, cuando realmente lo más importante para ti, para tu vida, es estar cerca de Dios, Él es a quien más buscas. Y yo recuerdo, de hecho, que cuando conocí a Jesús, cuando tuve un encuentro con Jesús, pues cuando tenía 15 años de edad y tuve un encuentro con Jesús, tuve un momento en el que le di mi vida a Él de todo corazón y pude empezar a sentir cómo mi vida empezó a cambiar. Radicalmente. Empecé a sentir que Dios estaba junto conmigo, que Él me había perdonado, que Él me había limpiado de toda mi maldad, que Él estaba cerca de mí, que a cada instante tenía al Dios del universo que ha creado todo a mi lado, a mi alcance de alguna forma. Podía hablar con Él y sabía que iba a estar por toda la eternidad con Él. Es decir, cambió toda mi perspectiva, cambió todo. Y de hecho pude empezar a experimentar como cosas que había en mí que no estaban bien de antes, en plan a nivel de pensamientos, a nivel de tal. Todo eso poco a poco fue cambiándose, incluso a nivel de manías, de tics nerviosos y cosas que tenía en aquellos tiempos. Todo eso fue desapareciendo progresivamente en cuestión de días y empecé a experimentar realmente ese gozo, la presencia de Dios, el amor de Dios. Y te puedo decir que en aquellos momentos estaba lleno de Dios a rebosar. Y lo mejor es que ahora mismo pues han pasado años ya, han pasado 20 años ya, 21 casi, pero sigo lleno de esa presencia, a rebosar como al principio. Y eso, de hecho, más, aunque de una forma diferente. Entonces, es muy bonito. Vamos a hablar, de hecho, acerca de ello en un rato, porque hay una pregunta que era precisamente acerca del primer amor. Así que hablaré de eso en un rato. No, no te lo pierdas. No desconectes. Volvemos después del anuncio. No, es una broma. Pero, precisamente es estar lleno de Dios en el sentido de que Él pasa a ser lo más importante. Y para mí, fue eso lo que ocurrió. Yo antes, pues bueno, iba a la iglesia, tenía mis cosas y realmente buscaba a Dios a mi manera, aunque nunca había realmente experimentado nada muy claro acerca de Dios, pero tenía ese deseo y estaba, y entonces pues mi vida iba, no estaba mal, pero tampoco estaba demasiado bien. Tenía unos conceptos y tenía mis ideas acerca de Dios, del cielo, y yo pensaba pues que debía ser salvo porque, bueno, no era una mala persona, y entonces ese tipo de cosas, pero en el fondo había algo que me faltaba en mi corazón. Cuando tuve ese encuentro con Jesús, hubo realmente lo que ocurrió es que todo cambió. Mis paradigmas cambiaron, mis objetivos cambiaron, todo cambió. Todo al final se puso alrededor de Jesús. Para mí lo más importante a partir de ese momento, cuando experimenté a Dios, realmente fue Jesús. Jesús empezó a ser el centro de todo. Dios mismo y Jesús fue el centro de todo. De hecho, recuerdo perfectamente cómo antes de esa experiencia tenía esa sensación de que nunca iba realmente a experimentar el amor de Dios, nunca. Y es como si eso que había escuchado a otras personas que decían que habían tenido un encuentro con Jesús, que habían experimentado pues, que sus vidas habían cambiado y todo eso, tenía de alguna forma estaba convencido dentro de mí de que eso nunca me iba a ocurrir. Y cuando empezó a ocurrirme, cuando tuve esa experiencia y pude ver que realmente Dios estaba transformando mi corazón, que me había respondido, que Él era real, que yo era importante para Él, todo cambió de una forma tan radical que de hecho ahora mismo siento todavía que se me ponen los pelos de punta. Porque realmente fue tan precioso el hecho de saber que Dios era real,
de que él estaba conmigo, de que él me amaba, de que él me había escuchado, él me había buscado durante años y que ahora podía tener ese acceso a él, sentir esa paz, ese perdón, ese gozo de saber que todo era real y que además él estaba conmigo a cada instante, ahora mismo. Fue algo que me impactó tanto que para mí Jesús a partir de ese momento empezó a ser el centro. Y luego es verdad que con el día a día y con las cosas, pues tienes momentos de más altos, más bajos y hay momentos de estar más preocupado por 50 cosas, pero aún así Jesús ha seguido siendo el centro desde ese momento en el que tuve esa experiencia con él. Es todo para mí. Y entonces, mi querido amigo, cuando tú tienes al Señor, cuando tienes a Dios en el centro, todo empieza a cambiar. Porque ya tu objetivo, aunque sigues teniendo, por supuesto, objetivos y tienes deseos y metas y quieres conseguir cosas y quieres, pero al final ya no eres tú en un sentido de yo quiero hacer esto porque es mi vida y hago lo que quiero y tengo mis objetivos y mis metas y lo voy a hacer y si no, pues ya no es esa historia, sino que es diferente. Tienes objetivos y tienes cosas, pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Y Señor, revélame tus planes. Y Señor, muéstrame y ayúdame a darlo todo en ti, por ti y para ti. Señor, y lléname de tu presencia, lléname más y más de ti. Y así, mi querido amigo, es como empiezas a tener una vida que gira en torno a Dios. Y al final, lo más importante para ti es que es el hecho de poder estar lleno de Dios. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Y para mí es durante todos estos años. He podido experimentar lo que es estar lleno a rebosar de Dios precisamente porque le he estado buscando. Y es verdad que hay momentos más altos, más álgidos, hay momentos más de trabajo, que aún así Dios puede sentirle que está contigo, pero quizás es una etapa más de trabajar en unos proyectos, de realmente esforzarte en esto, de hacer este tipo de cosas. Y luego tienes otras etapas de más realmente profundizar en su presencia y estar más, aunque siempre estamos en su presencia y tenemos que tener ese deseo y esos tiempos de oración y tal, pero hay diferentes momentos y de nuevo ya hablaremos de esto luego, pero lo que quiero enfatizar es que realmente es posible tener una vida rebosante de Dios y esa vida rebosante tiene que ver con estar con el centro de todo lo que hagas centrado, con todo lo que hagas centrado en Jesús, en Dios, y estar siempre preguntándole y en estar buscándole y en estar deseando más de Él y pidiéndole que Él te llene más, porque cuando tú le pides, Él te contesta, y cuando le pides que Él te llene más, Él te llena más y empieza a obrar en tu vida y empieza a quitar cosas que no están bien y te empieza a dirigir porque tú se lo estás pidiendo. Él nunca fuerza a nadie, tú le pides que Él te guíe y Él te empieza a guiar y Él empieza a mostrarte y empieza a llenarte en la medida en la que tú tienes hambre y sed. De hecho, ese pasaje famoso de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la medida en la que tienes sed, beberás y recibirás ese agua de vida. En la medida en la que tienes hambre, comerás y recibirás ese pan de vida. Mi querido amigo, cuanto más hambre tienes, cuanta más hambre tienes, cuanta más sed tienes, más vas a ser saciado. Cuanto más deseas estar lleno de Dios, más vas a empezar a experimentar momentos de realmente sentirte lleno a rebosar de su presencia. Así que, mi querido amigo, eso es lo que significa estar lleno de Dios, a rebosar. Significa que Él es todo para ti. Él es el centro de tu vida y le buscas más que nada. Y por supuesto, tienes responsabilidades y fíjate, yo tengo responsabilidades, unas pocas. Entre ellas, pues escribirte cada día y hacer estos live y aparte estar con mi familia y aparte pues desarrollar todos los proyectos y las cosas que estoy desarrollando. Pero en el fondo, todo eso al final gira en torno a Jesús y está motivado por Jesús. No es algo que hago en plan de, bueno, esto y a la vez hago lo de Jesús, sino que todo gira alrededor de Él y ha sido provisto también por Él, el hecho de que pueda tener mi esposa y ahora nuestra hija, de que podamos tener una casa, de que podamos tener pues un automóvil, de que podamos hacer cosas. Al final es consecuencia de esa relación con Dios y es algo que es provisto por Él y también con un plan y de una forma preciosa. Así que, mi querido amigo, esa es la forma de llenarte de Dios. Cuando tu vida y tu corazón están desesperados por Él y le buscan desesperadamente y le buscas de todo corazón y deseas hacer su voluntad y tienes ese anhelo de estar con Él, de hablar con Él, de crecer en Él. Ahí es cuando puedes experimentar, al final, quizás tarda un poco, porque es también un proceso de crecimiento y a veces también de que el Señor nos limpie y que nos haga crecer en áreas, por lo cual tiene que podarnos, diferentes aspectos, pero cuanto más lo buscas, más lo encuentras. Cuanto más sigues en esa área, más empiezas a experimentar la presencia y el amor de Dios y empiezas a rebosar de su amor y de su presencia. Así que, mi querido amigo, esa es la primera pregunta. Vamos a ir a la segunda.
¿Siempre vivimos una vida rebosante en Dios aunque no lo sintamos? Es una pregunta interesante. Déjame decírtelo así. Siempre tenemos acceso a esa vida rebosante. No hay momentos en los que Dios diga, ya, hasta aquí. Ahora vas a estar una temporada sin mi vida rebosante. Dios no es tacaño y Él no nos limita en su presencia. De hecho, otra vez, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el pasaje que decía antes de Santiago 4:8. En la medida en la que tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. En la medida en la que das pasos hacia Él, Él, de alguna forma, da pasos hacia ti, aunque Él ya los ha dado todos. Él ya ha dado todos los pasos que había que dar a través de Jesús. Pero, básicamente, cuanto más te acercas a Él, más le experimentas. Al final, depende de ti, mi querido amigo. Dios no te fuerza. Y Él no te va a estar, en plan, buscando buscar, sí, en el sentido de como el buen pastor que busca a sus ovejas, pero él no va a ser alguien insistente, pesado, que va a estar ahí intentando machacarte hasta que finalmente accedas, sino que él te respeta y él te ama y él anhela y te busca en cierta manera, es verdad, como Jesús, como el buen pastor, pero al final eres tú el que decides cuánta distancia hay entre él y tú. Tú eres el que marcas las distancias, el que marcas la forma en la que quieres que todo sea hecho en relación a tu relación con Dios. Así que, mi querido amigo, realmente, pues, puedes tener esa vida rebosante con Dios. Está a tu disposición. La pregunta es, ¿estoy viviendo una vida rebosante en Dios aunque no lo sienta, aunque vea que todo me está saliendo mal, aunque vea que no me, aunque me sienta que estoy seco, que estoy totalmente, pues, mal espiritualmente, pero aún así puedo decir que estoy teniendo una vida rebosante en Dios? Obviamente no. ¿Cómo se manifiesta esa vida rebosante? Pues, se manifiesta en la medida en la que tú tienes esos encuentros rebosantes con Dios. Al final, sabes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, puedes tener momentos, pues, más complicados o momentos más fáciles, pero de alguna manera has tenido un encuentro con Él y tienes una relación con Él. Y esa relación, aunque a veces, pues, quizás no estás todo lo atento que deberías o tal, pero tienes una relación real con Él. Y por supuesto tienes que potenciarla, pero tienes una relación real. Aquí, sin embargo, cuando hablamos de ese nivel de estar rebosando en su presencia, aquí no hay término medio. No es como antes, que de alguna forma tienes una relación que puede ir mejor o peor, porque quizás no has invertido, no has estado atento a Dios, o te has ido desviando y entonces pues no estás del todo bien, pero tienes una relación real todavía con Él. Y entonces eso puede ser más o menos. Cuando tienes una vida rebosante, o tienes una vida rebosante, o no, pero no vas a poder tener una vida rebosante, pero a la vez sentirte miserable y que no estás rebosando, porque es contradictorio. Entonces, al final, ¿cómo puedes hacer para tener esa vida rebosante? ¿Y cómo puedes estar seguro de que la estás, pues, experimentando? Y de que estás bien y de que no tienes esta situación. Pues lo primero, mi querido amigo, si no te sientes bien espiritualmente, ahí claramente no estás teniendo una vida rebosante. Entonces, tu siguiente pregunta debería ser, ¿qué puedo hacer para tener una vida rebosante? Entonces, hemos hablado un poquito antes también acerca de esto. Lo que tienes que hacer es empezar a reorientarte en tu corazón hacia Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es Él para ti? Quizás tienes un concepto que es lo que te impide vivir una vida rebosante. Pues tienes un concepto de que, bueno, pues Dios es una, pues quizás es alguien, es en plan como Dios, el rey del universo, y Él, pues bueno, pues, ¿sabes? Como un plan, un punto de vista como muy lejano, muy en plan así casi cósmico, y bueno, y Dios, y al final encuentras a Dios en todas partes, y al final es una filosofía tan filosofía que no hay nada ahí para que puedas realmente experimentar a Dios, más allá de algo etéreo. Pero al final, cuando tienes una idea de Dios personal, como te explicaba de mi testimonio, cuando tienes ese concepto, ese amor por Dios y ese deseo de estar con Él y sabes que Él es alguien que te ama a ti, en este caso a mí, Christian Misch, pero a ti, como te llames, con tu nombre y tu apellido, tú, cuando tienes esa concepción y esa claridad de que Dios es alguien personal, que además te conoce, que te busca, que te ama y que quiere tener esa relación contigo, ahí es cuando puedes realmente empezar a tener ese deseo de conocerle. Y ahí es cuando puedes empezar a tener una vida rebosante, porque cuanto más te acercas a Él, cuanto más te acercas a la fuente, más rebosas. ¿Es así? No puedes rebosar mucho en el desierto si no tienes nada ahí. Lo único que haces en el desierto es secarte. Así que, ¿cómo puedes rebosar? Acercándote más a la fuente. Y quizás hay momentos en tu vida en los que es verdad que pasas por desiertos y en los que no te notas tan fuerte y en los que, bueno, pues no estás rebosando a tope, pero Dios está obrando en tu vida de alguna forma. Entonces, es verdad que hay momentos en los que aunque no te sientas rebosando,
como siempre, pero bueno, puede que estés en un momento en el que estás pasando por una situación pues específica que Dios está obrando en tu vida. Pero de todas formas, por nuestra parte, lo que es nosotros, siempre tenemos que buscar tener esa fuente de vida en nosotros, ese rebosar en Dios, porque está a nuestro alcance. Entonces, mi querido amigo, te quiero animar a que si ves que en ti las cosas no van bien, no de alguna forma digas en plan de, bueno, pues no estoy bien, pero sé por fe que yo estoy rebosando en Dios, porque no lo estás en ese momento y tienes que buscar el porqué y tienes sobre todo que buscar la solución. Entonces, cuando veas que no estás rebosando en la presencia de Dios, que no tienes ese fluir, que no te notas con esos ríos de agua viva que brotan en tu interior, entonces tienes que pensar en qué hacer con ello. Y ahí es cuando puedes, pues, buscar la solución de empezar a buscarle más intensamente, de empezar a dar pasos más, de estar en su presencia, de empezar a abrir tu corazón de una forma más real y sincera hacia él, etcétera, etcétera. Lo que Dios vaya poniendo en tu corazón también y lo que vayas entendiendo. Pero espero que puedas entender claramente este ejemplo, que realmente es importante. Si quieres tener una vida rebosante, vas a experimentar realmente esa vida rebosante. Si no la experimentas, es que no la tienes. Por tanto, ahí, en ese proceso, ahí es donde entra ese proceso de realmente buscar y de pedir al Señor y de estar atento a lo que Él te vaya revelando para ir corrigiendo cosas e ir dando pasos hacia una vida abundante, realmente abundante en Dios. Amén. Siguiente pregunta, vamos a seguir avanzando a ver cuáles son vuestras preocupaciones y lo que hay en vuestro corazón. Y dice, si no me siento rebosante, ¿cómo hago para llenarme hasta rebosar? Bueno, ya he contestado bastante acerca de esta pregunta, pero voy a profundizar solo un poquito más. Lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es dar un paso. A veces tenemos esa concepción de, pues yo es que si es que no llego a orar, no llego a leer la Biblia y ya llevan años que no me reúno en ninguna iglesia y no leo la Biblia y no hago nada y estoy fatal. Y a veces tenemos la idea de que para poder salir de ahí, pues tenemos que empezar a leer la Biblia, tenemos que empezar a orar y tenemos que empezar a ir a la iglesia y tenemos que hacer todo de una. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Que al final no lo hacemos porque es tanto de golpe, es tan, pues, ¿cómo decir? Overwhelming, dicen los ingleses, es tan. Ay, no me viene la palabra en español ahora, pero vamos, que es tanto de golpe que te sientes pues impresionado que casi no puedes empezar. Y así hay mucha gente que pues durante muchos años quieren, pero al final no saben ni siquiera por dónde empezar. Y es algo que nos pasa un poco a todos, yo creo, y a mí me ha pasado también en ocasiones en diferentes áreas. Entonces, hay un principio aquí, que es un principio que se usa en muchas partes y que además creo que es una frase, de hecho, que inventó creo que Julio César, pero que es un principio muy interesante y dice, divide y vencerás. Entonces, mi querido amigo, ¿te gustaría vencer en este área y tener realmente una comunión con Dios fuerte y poder tener una vida rebosante? Pues entonces tienes que dividir esta tarea en muchas pequeñas tareas, muy pequeñas. Divide y vencerás, lo cual quiere decir que, ¿cómo puedes empezar a tener a caminar hacia esta en esta dirección de tener una relación fuerte con Dios? ¿Cuál es el primer paso que puedes dar en plan ahora mismo, hoy mismo, que te lleve a empezar a avanzar en esa dirección? Pues quizás si te pones a pensar en ello, dices, pues el hecho de orar, de empezar a hablar con Dios, de sencillamente tener un rato, 2 minutos, de contarle a Dios qué es lo que me está ocurriendo y cómo me siento. Y pedirle al final que por favor que me abra la mente y que me ayude a entender su voz y a entender lo que me quiere decir. Es un gesto muy pequeño. No has hecho un cambio radical, te has puesto a leer la Biblia 3 horas, no has hecho nada del otro mundo. Han sido solo 2 minutos o 5 minutos de conversación real, sincera, auténtica, genuina con Dios. De abrirle tu corazón y de por favor pedirle ayuda, Señor, para que pueda entender, para que mis ojos sean abiertos, para que pueda escuchar tu voz más. No en plan de, Señor, ¿y por qué no me ayudas? Y es que no me ayudas, no me tienes. Porque cuando uno va con esa actitud, olvídate. El Señor de alguna forma pone también una barrera, porque no hay nadie que pueda venir en su presencia con ese tipo de actitudes. Entonces, pues nos descalificamos a nosotros mismos cuando venimos con esas quejas o con esas cosas de, Señor, tú ya sabes que te he pedido y no me has contestado. Eso es incorrecto, eso está mal.
Porque al final, de alguna forma, eso es echar la culpa a Dios, cuando la culpa no es nunca de Dios, es siempre nuestra. En el sentido de que siempre hay cosas que, en las que no hemos hecho bien y es por eso que nos encontramos donde nos encontramos. Y no te estoy diciendo que te encuentres donde te encuentras porque lo has hecho mal. Dedo acusador, al contrario, digo que todos, cuando hay algo que no funciona en nuestras vidas, no es porque Dios, pues, a nosotros, con nosotros no ha funcionado bien o no lo ha hecho bien. Nunca. Si tienes esa concepción, siempre vas a estar mal. Porque no vas a cambiar, no vas a darte cuenta de que no eres Dios, no es Dios el que pone una separación. Si crees que Dios pone una separación, siempre vas a acusarle de alguna forma, vas a decirle, aunque sea con respeto, vas a decirle, ¿por qué otros sí y yo no? Cuando Dios dice en las Escrituras que Él no tiene acepción, no hace acepción de personas. Él no escoge a unos cuantos en plan de, pues a estos son con los que voy a hacer cosas y el resto, pues aunque me busquen, no quiero saber nada con ellos. Jamás, nunca verás eso en la Biblia. Así que, mi querido amigo, de hecho en las Escrituras dice que aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, cuando tienes esto claro en tu corazón, cuando sabes que Él te ama, que Él quiere tener una relación personal contigo fuerte y te das cuenta de que no es Él el que te está poniendo a la distancia, sino que eres tú, que lo has hecho mal, que no entiendes. No entiendes cosas, lo has estado haciendo mal y empiezas a pedirle al Señor que te revele qué has hecho mal y sobre todo qué es lo que tienes que hacer, qué pasos tienes que dar. Cuando haces eso, ahí es cuando la humildad entra en acción, ahí es cuando tus ojos son abiertos, ahí es cuando Dios puede hablarte y mostrarte realmente cuáles son tus fallos y cómo tienes que corregirlos. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que nunca dejes ese tipo de actitudes en ti, porque ese tipo de actitudes son totalmente lo contrario para que tu vida rebose. Con ese tipo de actitudes son como agujeros en tu copa, en tu vaso, algo que aunque Dios quiera echar, no hay forma de que llene porque siempre se escapa por ese tipo de actitudes. Es como un agujero en un vaso, al final se derrama todo y Dios no es alguien que desperdicie. Así que, mi querido amigo, y digo desperdiciar porque en el sentido de que Dios no va a darte algo si sabe que lo vas a perder, en plan así, porque no eres cuidadoso, porque sencillamente es así y no quieres cambiar. Ese tipo de actitudes es orgullo y es egoísmo y es soberbia también, y es una cosa que Dios nunca trabaja con ello. Es totalmente contrario a su naturaleza. Por tanto, cuando te das cuenta y empiezas a dar pasos por reconocer, para reconocer que estás mal quizás y de que eso no es culpa de Dios, sino que es culpa tuya, por ignorancia seguramente, no que te tengas que dar latigazos, pero que eres tú el que no lo has hecho bien y empiezas a pedir al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? No en plan de, bueno, pues muéstrame. No, sino, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Muéstrame tu corazón, porque realmente no lo sé y me doy cuenta de que soy yo el que lo he hecho mal y te pido perdón por ello, Señor, y te pido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando vienes con esa humildad y sincera de corazón, no en plan de, bueno, Señor, te pido por esto y es verdad que soy pecador, pero Señor, yo llevo tiempo ya pidiendo y no me has contestado y otra vez volvemos, ¿no? ¿Sabes? Cuando no tienes nada de eso, sino que en tu corazón quitas todo tipo de excusa, todo tipo de queja contra Dios, todo tipo de todo eso. Y empiezas a hablar de corazón, sinceramente con Él, con una actitud de total humildad, de totalmente reconocer que necesitas de Él y que Él puede y que Él quiere. Y que, por favor, Señor, muéstrame, porque sé que me amas y lo siento por todo lo que he hecho mal y muéstrame qué es lo que tengo que hacer ahora. Cuando vienes con ese corazón abierto de par en par, ahí es cuando empiezas a escuchar la voz de Dios. Ahí es cuando empiezas a escuchar lo que Dios te quiere decir, los errores, te empiezas a dar cuenta de errores que has cometido, te empiezas a dar cuenta de formas de pensar que son erróneas en ti, que te han estado bloqueando quizás durante años. Te das cuenta de todo aquello que te ha estado frenando y que ahora puedes quitar del camino finalmente con la ayuda del Señor para empezar a hacerlo bien y para empezar a crecer y crecer como nunca antes. Mi querido amigo, te quiero animar a que hagas esto. Te quiero animar a que des estos pasos y que te llenes más de la presencia de Dios porque hay más para ti. Cada día hay más para ti. Puedes estar tan lleno de Dios como tú lo desees y puedes llegar a los niveles de aquellos que han estado más llenos en toda la historia. No hay límite. Así que te quiero animar a ello, mi querido amigo. Sobre todo a que tengas esa actitud de total apertura hacia Dios, porque Dios te ama y Él te comprende y Él quiere que tú crezcas de forma exponencial, pero para ello tienes que estar abierto para reconocer tus errores y para pedirle de todo corazón, sin ningún tipo de queja, sin ningún tipo de acusación, sin ningún tipo de doble sentido, sin ningún tipo de nada de eso. Así que, mi querido amigo, espero que te haya ayudado esto. Siguiente pregunta. ¿Por qué cuando conocemos a Dios nos sentimos rebosando y luego parece que perdemos esa plenitud?
Esto es lo que yo os decía del primer amor, lo que os empecé a contar al principio del programa. Cuando estás en ese primer amor, cuando tienes esa experiencia con Jesús, es verdad que te sientes rebosando, o al menos esa fue mi experiencia. Me sentía rebosando, me pasaba horas a veces pensando en el cielo, pensando en Jesús, en lo que Él había hecho por mí, en el hecho de que Él era mi amigo, de que realmente podía tener esa relación con Él. Realmente Jesús pasó a ser el todo para mí y lo sigue siendo. Y a veces, aún hoy en día, cuando tengo a veces muchos proyectos y muchas cosas y estoy sin parar, Jesús es todo para mí. Y como dice una canción, y no suscribo del todo esa canción, pero esa canción dice, quítame todo, pero dame a Jesús. Y te digo, no la suscribo en el sentido de que no quiero darle a nadie derecho de que me quite todo, porque eso es lo que quiere hacer el diablo, quitar, robar, matar, destruir, y entonces pues no voy a dar permiso a nadie. Pero, y por eso pues rechazo ese tipo de cosas, pero la idea de fondo, en plan de, aunque al final todo desaparezca, lo más importante para mí es Jesús, realmente te la digo aquí y la suscribo de todo corazón. Oro por protección divina, oro para que todo lo que tenemos y para que mi familia y todos estemos en total sanidad, en bendición, en la perfecta voluntad del Señor. Y a la vez, también te digo, para mí lo más importante es Jesús, el más importante es Él, y es lo que es todo para mí. Y realmente es así. Y si en algún momento pues no tuviese alguna de las cosas que tengo ahora, no sería el peor de los problemas porque Él está conmigo y Él es todo para mí. Pero a la vez, repito, no doy ninguna ventaja al enemigo para que intente robar, ni quitar, ni dañarnos en ninguna forma. Así que siempre soy muy cuidadoso con lo que digo, porque nuestras palabras tienen mucho poder también y es importante no dar lugar a formas de pensar que también son erróneas. Así que en la bendición de Dios, te digo, lo más importante para mí, sinceramente, es Jesús y Él es todo, realmente todo para mí. Así que al final, cuando tienes esa actitud de poner a Jesús en el propio centro de todo lo que haces, ahí es cuando puedes todavía sentirte rebosando aunque pasen los años. Porque al final esa misma relación que ocurrió al principio, ese mismo encuentro que tuvo lugar al principio, sigue siendo el mismo, sigues teniendo esa relación viva con Él, transformada un poco ya, más madura también, más, ¿sabes? Y es bueno que aunque sea más madura, también tengas momentos de volver a ese, como ese primer sentir y esos primeros pensamientos y que recuerdes lo que sentías y tal, porque te ayuda a también avivar la llama otra vez más. Pero es importante que siempre podamos tener esa conexión real con Jesús, esa conexión viva con Él, que es la que al final nos permite seguir rebosando en su presencia, seguir teniendo esa presencia de Dios en nuestras vidas, seguir teniendo ese amor, ese deseo, esas fuerzas de poder hacer aquello que nos llama a hacer. Así que, mi querido amigo, te animo a que puedas tener, a que te acuerdes de todo aquello. Es como en la escritura, en Apocalipsis, cuando hay el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es aquella de la que se habla en relación al primer amor. El Señor dice a esa iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, por tanto, arrepiéntete y creo que es, no, se me ha ido un poco ahora en español, pero creo que es arrepiéntete y recuerda las primeras obras. Recuerda, básicamente lo que viene a decir es recuerda lo primero que sentías y lo primero que hacías cuando tuviste ese encuentro conmigo. Es un poco la idea. Lo siento que no soy capaz de mencionarlo ahora totalmente. Se me ha ido un poco ese pasaje. Y además a veces tengo mezclas de francés y de inglés. Lo siento. Pero básicamente la idea es esa. Creo que dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Eso es. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque al final, cuando tenemos ese primer amor, estamos en una posición, en un lugar. Y cuando caemos de ahí y nos centramos en otras cosas, ahí es cuando podemos, pues al final estamos en un sitio muy diferente. Recuerda de dónde estabas al principio. Y eso es algo que también me anima. Recuerdo lo que sentía y tal. Y eso es lo que intento aplicar más en mi día a día, a la vez que sigo manteniendo mi vida mucho más madura ahora, mucho más cerca de Dios, mucho más, pues, siendo capaz de bendecir a otras personas y de ministrar a otras personas también en los diferentes ministerios en los que puedo estar, gracias al Señor. Así que tú también, mi querido amigo, recuerda siempre ese primer amor, esos primeros sentimientos y tal, pero que siempre ese deseo de que Jesús es todo para ti esté constantemente en tu vida, porque eso es lo que te permitirá seguir avanzando sin que pierdas ese primer amor y sin que dejes de estar rebosando en su presencia. Al final, Él es todo para ti. Y cuanto más cerca estás de Él en tu día a día, más rebosas. Así que te animo a que puedas hacerlo, porque no pienses que eso era algo del principio y que ya
Esto ya es que, bueno, ya ahora soy más profesional en mi vida cristiana y ya pues no lo siento tanto y es normal. No, no tiene que ser así. Al contrario, tienes que seguir creciendo más y experimentando más de su presencia que nunca antes. Así que, por favor, si tienes ese concepto en tu mente, mi querido amigo, de que ya, bueno, ya eres más maduro y es normal que no experimentes como al principio, quítate todo eso de la cabeza. No es así. No tienes que estar viviendo para intentar experimentar lo que experimentabas al principio. No tienes que estar en plan como una búsqueda de sentir lo que sentías al principio. No es la idea tampoco, porque eso puede ponerte un tropiezo en tu propia vida. No es cuestión de sentimientos al final, pero sí es cuestión de que estés a tope con Dios y de que Él sea el centro de tu vida y que estés realmente a fuego, on fire por Él. Y cuando estás así, cuando le buscas de todo corazón, ahí es cuando puedes recordar, pues, cómo te sentías al principio y puedes de alguna forma, pues, recordar también y poner en práctica cosas que hacías al principio para todavía, pues, hacer que arda más en ti ese fuego y esa pasión por Dios. Y ahí es cuando puedes empezar a, pues, sabes, dar todo por ti cada vez más y empezar a llenarte más de su presencia. Al final, mi querido amigo, no es cuestión de pues solamente intentar recordar y experimentar un sentimiento del pasado, sino es cuestión de tener esa conexión que tenías al principio y aumentarla todavía más. Igual que tienes una llama y le metes carburante y le metes cosas para que cada vez brille y esté y arda más, digámoslo así. Vamos a seguir avanzando, que ya me queda muy poquito. Dice así una persona: me siento más como Marta, afanada y turbada, que como María. ¿Cómo hago para tener una vida rebosante? Uy, ahí se me ha cortado. Pues yo entiendo eso perfectamente. Yo soy alguien que tengo muchísimos proyectos, que tengo 50.000 historias y es fácil que pueda incluso sentirme tentado a decir, pues hoy no oro demasiado y hago esto y hago lo otro y intento avanzar porque tengo tanto por avanzar y al final es verdad que podemos acabar más como Marta, que Jesús estaba ahí pero ella estaba preocupada con los platos, ¿sabes? En lugar de María, que es María la hermana de Marta, que estaba a los pies de Jesús y estaba escuchando lo que Jesús quería decir. Y a veces es una tragedia, pues tenemos a Jesús, podemos aprender de él, pero estamos más preocupados de los platos que de estar con él. Es como, ¿pero qué hace? ¿Pero qué estás haciendo? Y eso es lo que pues también me digo a mí a veces, ¿pero qué estás haciendo, Cristian? Que estás perdiendo tiempo en 50 cosas que no son importantes en lugar de estar con Jesús y de llenarte más de él. Pero de verdad, no de en plan de, sino, no por acusación ni por condenación, sino de que podría estar más sencillamente escuchando su voz, estando más con él y a veces pues nos metemos en el día a día. Entonces, ¿cuáles son, qué podemos hacer para no caer en eso? Entonces, una clave para mí es desde principio de la mañana, siempre que puedas, empieza a dedicar tiempo en su presencia, empieza a orar, empieza a estar, a abrir tu corazón a él, a dar paseos en tu habitación. Yo, de hecho, me gusta mucho orar y pasear al mismo tiempo en mi habitación. Doy vueltas o voy y vengo, pero estoy pensando en él, orando, declarando su palabra, confesando sus promesas para mi vida, lo que he sentido en mi corazón, realmente pidiéndole a él que haga obras en mi vida, que haga milagros impresionantes, que pueda conocer más su corazón, que pueda escuchar más. Le pregunto, Señor, ¿qué hay en tu corazón hoy para mí? ¿Qué es lo que quieres decirme? Y empiezo a estar atento para poder escuchar todo lo que el Señor va poniendo en mi corazón, los pensamientos, los sentimientos, y luego los escribo. Es decir, crear un momento en tu día a día, que es como un momento de tener tu lugar secreto, tu lugar de estar realmente de encuentro con el Señor, para poder así mantener esa llama viva. Y que luego en tu día a día, también conscientemente, puedas tener momentos de decir, voy a orar, voy a empezar a orar ahora, un ratico, 15 segundos, pero el hecho de empezar a hacerlo, de un poco aplicar esa disciplina y esa rutina de querer hacerlo, te va a ayudar enormemente, te lo digo por experiencia. Y entonces, ya para terminar, última pregunta, dice, ¿Dios desea que rebosemos también en el área material o ese deseo solamente, o el deseo de rebosar en lo material es puramente humano? Pues es verdad que como seres humanos tenemos esa tendencia, de hecho yo puedo ver a mi hija pequeña que ahora tiene libros, le encantan los libros para bebés, y siempre que puede pilla cuatro libros y si puede cinco, pilla cinco y si se pone otros aquí en el costado. El ansia viva, el ansia de querer cosas. Y es verdad que como seres humanos a veces tenemos ese ansia de lo quiero todo y lo quiero ya. Entonces, pues es normal como seres humanos que a veces tengamos eso y hay que tener cuidado.
Pero también es verdad que dentro de lo que es el plan de Dios para nuestra vida, pues es verdad que el Señor pues busca que podamos rebosar en todas las áreas, espiritualmente, en nuestras relaciones, que podamos tener una vida abundante, también en lo material, no para vivir de una forma en plan así, pues haciendo lo que nos da la gana, pero sí para poder tener pues una vida que dé fruto y que además sea de bendición para los demás, porque repito un pensamiento que había dado hace algún tiempo, cuanto más tienes, más eres capaz también de bendecir, si tu corazón es puro. Si en tu corazón lo único que quieres es, pues, de alguna forma, como el ejemplo que he puesto antes, topa a mí, yo lo quiero todo, entonces eso ahí no funciona. Ahí te estás poniendo en peligro tú mismo, porque estás intentando amasar para ti, por el egoísmo, para intentar, pues, tener más dinero, más números en el banco y así poder, pues, luego, pues, sencillamente, pues... Incluso a veces solamente guardarlo por tenerlo, que es un poco lo que suele ocurrir, pero si no, por intentar comprar más cosas. Al final, cuando estás equilibrado dentro de ti, cuando tu corazón está bien y tienes un corazón puro que busca realmente al Señor de todo corazón, la abundancia es una consecuencia de ello. Y puede que ahora mismo tú estés buscando a Dios y estés en una situación económica complicada. Perfectamente puede ocurrir, pero no te quedes ahí. No tengas esa sensación, esa idea de que pues yo busco al Señor y a la vez pues voy a estar viviendo en pobreza toda mi vida, porque no es realmente, fíjate, Dios quiere que progresemos en todas las áreas de nuestra vida, es lo que dice primera de Juan, tercera de Juan, cuando el apóstol se refiere a la iglesia, dice, bueno, cuando se refiere a la persona a la que escribe, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. Al final hay ese deseo y nosotros como padres deseamos que nuestros hijos no estén siempre viviendo pues, en plan como casi mendigos, sino al contrario. Quizás al principio es verdad que son estudiantes y no tienen mucho dinero, pero la idea es que vayan multiplicando y que puedan también pues, multiplicarse y poder tener una familia y poder tener una casa y poder tener pues, un buen trabajo y que puedan tener pues, incluso desarrollar negocios, que puedan tener una situación muy buena. Es lo que deseamos como padres, ¿verdad? Dios también desea eso para nosotros. Y no te estoy diciendo en plan de que... pues en plan, para intentar, pues, ¿cómo se dice?, acariciar tu carne. No, sino es que realmente Dios desea que podamos abundar en todas las áreas de nuestra vida, incluida en la material. Pero también es cierto que Él tiene sus tiempos y que lo más importante es el corazón. Si, como decía, si tu corazón no es puro, si tienes esa avaricia o esa cosa, Dios no va a multiplicarte porque entonces es un mal para ti. Realmente se te pega el corazón. Y, así que, de la misma forma que tú no darías azúcar a tu hijo si es diabético, por ejemplo, imagínate, si tiene una enfermedad, pues de la misma forma Dios no va a darte a ti pues, posesiones materiales si tienes un problema de que se te pega todo al corazón y tienes egoísmo y tienes avaricia y tienes tal. Pero cuando tienes un corazón puro y cada vez es más puro, tienes ese deseo de bendecir a los demás, por supuesto, de tener una situación económica buena para ti, que te permita estar bien y estar pues sin 50.000 problemas, pero tener algo que esté bien para ti y que además te permita también bendecir a los demás, tener más tiempo incluso para poder ayudar, bendecir, ¿sabes? Cuando eso está en tu corazón, sin duda alguna, en la medida en la que lo buscas, verás cómo Dios también te multiplica en ese área. Puede tardar tiempo, y a mí, en mi vida he experimentado esto muchas veces, y a veces tarda años, pero Dios realmente es constante y Él va obrando y te va dando revelación y también te va mostrando ideas y al final eso va multiplicando poco a poco y al final pues vas viendo cómo el Señor también obra en ese área. Así que ya hemos terminado, mi querido amigo. Como os decía, hoy tengo un poquito más de prisa que de costumbre, pero deseo que este programa os haya bendecido enormemente. Hemos visto las 6 preguntas que tenía. ¡Yeah! He cumplido el objetivo y ahora te quiero animar a que podamos orar rápidamente antes de que me vaya. Me tengo que ir ya, pero vamos a orar. He puesto la música, así que vamos a por ello. Señor, te doy muchísimas gracias por cada una de las personas que está viendo este evento en vivo, Señor, este live. Quiero pedirte que todos ellos sean tocados, bendecidos, Señor, por tu presencia. Y quiero pedirte que todos ellos, los que lo han visto en directo y los que lo están viendo en diferido, que todos ellos puedan experimentar tu presencia ahora mismo. Que todos ellos puedan experimentar tu abundancia divina, Señor, ese rebosar de tu presencia sobre todo, Señor. Que todos ellos puedan empezar a realmente desear con fuego en su corazón el hecho de estar más cerca de ti, Señor, el hecho de estar más lleno de tu presencia, que aquellos que están más alejados de su primer amor, que puedan empezar a recordar todo lo que tú has hecho en sus vidas, que puedan empezar a ponerte en el centro de sus vidas, Señor. Te pido que todos aquellos que están mal puedan empezar a centrarse en ti, Señor, y a llenarse más de tu presencia. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por tu amor tan increíble, tan incondicional. Te doy gracias por tu amor y te pido, aumenta nuestra fe, ayúdanos a darlo todo por ti, aumentanos más tu presencia, Señor.
Señor, que podamos estar llenos a rebosar de ti, para que podamos también rebosar y bendecir a los demás, Señor. Guíanos más, guíanos en todas las áreas, ayúdanos a cada vez tener un corazón más puro, más lleno de ti, más limpio, Señor, de todo aquello que no es tuyo. Y ayúdanos, Señor, para poder también, pues, abundar en todas las áreas, incluida también el área material, en el área económica, pero también en el área relacional, en el área incluso de estudios, Señor, que podamos aprender más cosas para ti, que podamos, Señor, tener una vida súper abundante en todas las áreas para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea levantado. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo. Y te doy gracias por cada persona que está viendo este live en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, gracias por haber estado aquí. Gracias por estar siempre ahí leyendo Milagro cada día o intentándolo al menos. Gracias por estar en este live y te digo lo de siempre, eres un milagro y te lo digo sinceramente, eres un milagro y Dios quiere que seas un milagro para todas las personas que están a tu alrededor. Que el Señor te guarde. Si sientes que quieres compartir este live o los mensajes de un milagro cada día, siéntete con total libertad, úsalos para que mucha gente sea bendecida también a través de ellos. Y mi querido amigo, te veo en unos días, bueno, te veo en una semana y mañana te veo en un milagro cada día también. Me lees y nos leemos. Cuídate muchísimo, nos vemos pronto, que Dios te bendiga grandemente en todas las áreas y por favor, rebosa en su presencia, que tu vida rebose de él. Cuídate mucho, hasta luego, adiós.